Hola, mis amigos y amigas de este conversatorio de tú a tú con Padre Willy. Y como siempre les digo, es para mí un inmenso placer estar con ustedes en la red cibernética, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo a Dios, compartiendo su mensaje, su vida, su presencia, su persona. Ese Dios que todo lo hace nuevo, ese Dios que siempre tiene palabra, palabra para nosotros, palabra para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy lindo y es la oración que Cristo nos enseña, la oración del Padre Nuestro. Es una oración que tiene mucha valía porque parte de una escuela. El Padre Nuestro, ¿verdad?, ha llegado a nosotros y nosotros lo repetimos diariamente como una fórmula. Sin embargo, el Padre Nuestro es escuela de relación con Dios. Y tenemos que ver que en el relato, que inmediatamente uno de los muchachos lo va a buscar, cómo comienza toda esta dinámica. Porque acuérdense que Juan el Bautista era un maestro. No era extraño y no es extraño todavía encontrar en el Medio Oriente estos personajes, estos maestros que tenían consigo discípulos a los que ellos le enseñaban un estilo de vida. Y eso todo lo encontramos no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo judío y en el mundo de otras religiones no cristianas. ¿Verdad? Este concepto del maestro que tiene a su alrededor discípulos a los cuales ellos les enseñan una metodología, una dinámica de cómo ser hombres, ¿verdad? Mujeres también, pero la mayoría hombres, que estén más en contacto con Dios. Basta, por ejemplo, pensar en todo el Tíbet, ¿no?, donde está el Dalai Lama, ¿verdad?, la gran tradición tibetana de los grandes monasterios del Tíbet, donde se ha desarrollado a través de los siglos toda esta mística oriental. Pues en este mundo judío, ¿verdad?, había un personaje que todos conocemos, primo de Jesús, que se llamó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que se sabe, ¿verdad?, por los estudios bíblicos, es muy posible que haya tenido una gran relación con un grupo de hombres que vivían en el desierto, que habían dejado Jerusalén, que habían dejado la ciudad como tal, y habían ido al desierto, que tiene en sí mismo unas características muy místicas, porque acuérdense que en el desierto no hay nada de lo que uno se pueda agarrar. El desierto es sumamente caliente, sumamente frío. No hay nada que se dé en el desierto. Pues tiene unas peculiaridades que ayudan mucho a despertar en el ser humano lo básico, lo esencial. Y eso muchas veces nos libera de todas las ataduras materiales que nosotros nos vamos imponiendo en este mundo, ¿verdad?, tan materialista. Y nos va como liberando para dejarnos básicamente desnudos ante Dios. Pues este grupo de hombres, conocido como los esenios, vivían en el desierto y tenían toda una mística. Es muy interesante, si usted va a Israel, ¿verdad?, que vaya al museo de Jerusalén, y usted va a ver allí, ¿verdad?, en muchas de los papiros, de los descubrimientos de todo lo que se encontró de los esenios. Es sumamente interesante. Hasta el día de hoy se está estudiando todo este hecho, todo este evento que fue algo grandioso. Pues los estudiosos bíblicos, la mayoría de ellos están de acuerdo con que Juan el Bautista tenía contacto con los esenios. Eso nos puede explicar cuando nos habla la Escritura de que vivía en el desierto y se alimentaba de miel silvestre y de langostas,
¿no? De los grillos, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo podía? Bueno, pues si estaba en el desierto y tenía que ver con los esenios, eso explica porque sí estaba en el desierto, ¿verdad? Y Juan el Bautista había desarrollado toda una metodología de relación con Dios. Y por eso en un momento dado es que los apóstoles le dicen a Jesús que les enseñase a orar como Juan el Bautista había enseñado a orar. Y voy a pedirle a uno de los muchachos, que aquí está el texto, ¿verdad? Dice, cuando estamos hablando, dice, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudas a un necesitado, no lo publiques al son de trompeta, no imites a los que dan espectáculos en la sinagoga y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Fíjate que están enseñando una conducta a llevarse. Todavía no hablamos de Padre Nuestro, ¿eh? Está hablando de una conducta humana. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve los secretos te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesita. Y ahora viene y dice, ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí hay una coma. ¿Qué significa? Que después que nos ha dicho cómo llevar a cabo una conducta de vida, nos dicen cómo tenemos que hablar con Dios. Conducta y conversación van unidas. Porque todo esto va unido. Va unido el hecho de que si yo vivo de una manera, yo oro de una manera. Que muchas veces nosotros vivimos de una manera y rezamos de una manera. Entonces esa dicotomía es la que hace que la oración como que pierde su sabor, como que le falta algo. Es como una silla que tiene que tener cuatro patas y usted le quita uno o dos patas, está coja. Y si la oración no va acompañada de una vida, de un estilo de vida, es una oración que le falta algo. Y lo primero que el Señor nos dice es que cuando nosotros vayamos a orar, lo primerísimo que tenemos que hacer es alabar a Dios. Es hoy, Señor, que tu nombre sea santo, que tu nombre se glorifique. Muchas veces hago la oración a pedir. No, antes que nada, es la parte de alabanza, de que tu nombre se santifique en el mundo y en mí, como se santifica tu nombre en el cielo. Porque todo el mundo en el cielo vive haciendo la voluntad de Dios, vive para Dios. Y la manera que Dios se santifica en el mundo es cuando Dios se glorifica en mí porque yo hago la voluntad de Dios. Usted, venga tu reino, que el reino de Dios venga a mí. Y el reino de Dios es un reino de justicia, de verdad, de amor. No es un reino de otra cosa. Usted no puede estar pidiendo que venga el reino de Dios cuando usted dentro de usted tiene cosas que son totalmente negativas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo todo lo que se hace es la voluntad de Dios. El Hijo está al lado del Padre y reina al lado del Padre y es glorificado por el Padre porque hizo la voluntad del Padre. Y yo lo primero que tengo que hacer es, Señor, que tu voluntad se haga en mí. Y usted reza así, no es fácil porque muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no es que Dios haga mi voluntad, sino que yo haga la voluntad de Dios.
Danos hoy el pan de cada día, el pan que nos corresponde. Eso significa que usted cree en la providencia de Dios. Fíjese que usted no está pidiendo que Dios le compre una panadería, que Dios le dé una semana de pan ahí para que usted lo almacene, sino que usted tiene la confianza del que el Dios que lo trajo hasta aquí hoy no lo dejará a mitad de camino y le dará cada día lo que usted necesita, porque en otro lado mismo nos va a decir que le basta cada día su propio afán. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la relación de Marcos, que Marcos es tan incisivo, dice, perdona nuestras deudas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Marcos dice, esto va con esto. Y cuidado con el perdón latino, de que yo perdono pero no olvido, porque eso no está aquí. Perdóname como yo perdono. Y eso es muy peligroso, porque yo estoy poniendo como parámetro para que me perdonen el que yo perdone. Y cuánta gente tiene dentro de ella un resentimiento y un odio y un rencor y está pidiéndole a Dios que lo perdone. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Fíjense que es que no nos dejes caer en la tentación y que nos libre del maligno. Y Él nos está diciendo muchas veces que el maligno siempre está atrás de nosotros, como decía San Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Le pedimos a Dios que nos proteja para que no caigamos en las garras del maligno. Yo creo que con estas palabras usted se da cuenta de que el Padre Nuestro no es una oración para repetirse, sino es una metodología para dirigirnos al Padre. Por eso no hay oración más perfecta que el Padre Nuestro, porque es el resumen de nuestra relación con Papá Dios. Es la oración que Cristo dirigía y es la oración que sale de sus labios. No hay otra como esta. Y por eso es que le dice, enséñanos a orar. Enséñanos cómo nos tenemos que ir al Padre. Pero fíjense que anterior a esa oración como tal, hay toda una dinámica de conducta de vida que es la que si yo llevo, hace que esa oración sea para mí más sustanciosa y más sabrosa y que dé más sentido. Por eso yo quisiera con ustedes terminar con el Padre Nuestro cantado por alguien que yo recuerdo con mucho amor, un hombre muy joven, murió bastante joven, pero que tuvo en su vida una gran conversión. Lo conocí cuando llegó a una comunidad que yo pastoreaba, una comunidad hispana en los Estados Unidos. Estuve con él unos días antes de su muerte, comido por el cáncer, que le legó al mundo y a la iglesia una música que más que música y canciones son un testimonio de vida. Usted escucha la música de Jorge del Rivero y usted ve la trayectoria de una verdadera conversión. Y por eso parte de esa conversión son oraciones que él cantó, el Ave María, la Salve y también el Padre Nuestro. Y los dejo con Jorge del Rivero para que con esa voz ungida, fruto de una conversión, fruto de una persona, de un mundo, de un alma donde Dios trabajó y cinceló su imagen, usted pueda darse cuenta de que el Padre Nuestro es la oración perfecta para orarle, alabar y entregarnos a nuestro Padre Dios. Que Dios les bendiga. Estás en
dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Thank you.